En este marco de esta comida tradicional, yo quisiera hoy referirme a un tema que está preocupando a la opinión pública y sobre el cual se oyen muchas voces que se alzan, a veces con expresiones contradictorias a lo mismo, a obtener lo mismo que piden. Me estoy refiriendo, señores, a la inflación. Nosotros también nos preocupa el tema, pero más que nada nos ocupa. Por esto, esta noche quiero referirme a qué hemos hecho al respecto en estos 3 años y medio de nuestra gestión, cuáles son los efectos que nuestras medidas han tenido y cuáles son las perspectivas probables que nos ofrece el futuro. Las voces que se alzan y a que me he referido, creo que indican que muchas veces no se alcanza a comprender el verdadero significado de las circunstancias actuales, hoy, después de 3 años y medio de labor de gobierno. Precisamente para explicitar este tema de las circunstancias, quisiera, se me permita la libertad de leer un párrafo de Ortega y Gasset tomado de su obra Las Meditaciones del Quijote. Expresa Ortega: el hombre rinde el máximo de su capacidad cuando adquiere la plena conciencia de sus circunstancias. Por ellas comunica con el universo. Las circunstancias, las cosas unidas que están en nuestro alrededor, muy cerca de nosotros, levantan sus tácitas fisonomías con un gesto de humildad y de anhelo, y marchamos entre ellas, ciegos para ellas, fija la mirada en remotas empresas proyectadas hacia la conquista de lejanas ciudades esquemáticas. Yo quisiera esta noche clasificar estas circunstancias que estamos nosotros percibiendo en 4 grandes categorías. La primera de ellas se refiere al gasto público y el déficit del presupuesto nacional. La segunda, a la apertura de la economía. La tercera, a la revitalización y modernización del aparato productivo del país. La cuarta, a la evolución de los precios y su convergencia con las pautas cambiarias. Con respecto a la primera, el gasto público y la reducción del déficit del presupuesto nacional. Desde un primer momento, desde aquel mensaje del 2 de abril de 1976 en que anunciamos el programa económico, expresamos que a nuestro juicio una de las principales causas de la inflación, si bien no la única, era el déficit del presupuesto nacional y su financiación por vía de la emisión monetaria. Y bien, ¿qué hemos hecho al respecto? Hemos actuado sobre los 2 aspectos del tema, o sea, los ingresos públicos y los egresos, o sea, el gasto público. Con respecto a los primeros, encontramos un sistema tributario destruido y nos hemos dedicado desde entonces a recomponerlo, a simplificarlo, a combatir la evasión impositiva. Y ello nos ha llevado en estos 3 años a aumentar la recaudación que recibe el Tesoro de la DGI en más de un 100% medido en moneda constante. En cuanto al gasto público,
a través de la proclamación del principio de la función subsidiaria del Estado, hemos procedido al redimensionamiento de su acción y el de sus empresas y organismos. Hemos detallado los cursos de acción emprendidos al respecto en un reciente discurso en la Cámara de Comercio de Buenos Aires, de manera que no volveré a insistir en detalles sobre el particular. Pero la síntesis podría expresarse en esta forma. Por un lado, hemos procedido a la reorganización y racionalización de la administración pública, teniendo en cuenta la rigidez y la inercia que sus estructuras proyectaban. Hemos logrado una sustancial reducción del número de agentes públicos. Desde algunas empresas del Estado que han disminuido dicho número en alrededor de un 30%, como los ferrocarriles, con cerca de 50.000 agentes, y YPF, con 15.000. En total del país, estimamos que alrededor de 250.000 agentes de la administración pública han salido de su esfera para pasar a la actividad privada.